Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. estamos. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos y Buenas. bienvenidas a la clase número 2 ya de la sección 3. Clase número 10. 10, 10. Solo faltarían 6 clases ya para ir casi finalizando el diplomado. Yo veo que ya están entrando ahí la mayoría. Ya vamos a dar inicio, vamos a dar un minutito para ver si se conectan todos los demás. Si hay pocos todavía. Ayer habíamos 32 en la sesión, estuvo muy bien. Hoy solo hay 10, conmigo 11. Ahí están ingresando ya. Excelente. Bienvenidos a los que van entrando. Buenas noches. Buenas noches. Ayer estábamos en marketing conversacional, ya vamos a dar inicio. Solamente estoy abriendo las presentaciones. Bien. Buenas noches, vamos a dar inicio, ya pasó el minuto. Recordarles que tenemos los laboratorios en la sección número 3, son 3 laboratorios. Para que por favor recordarles que tenemos que realizarlos para antes de este viernes. El laboratorio número 7, el laboratorio número 8 y el laboratorio número 9. Básicamente, esta sección comenzó cuando empezamos a hablar de social media marketing. Ahorita que estamos viendo marketing conversacional, mañana veremos un poco del plan de implementación de marketing conversacional, o creería yo que hoy nos puede quedar un poco de tiempo. Cortado. Se me escucha cortado. Ok, vamos a ver, permítanme. Bien, ahora ya me escuchan mejor. Hola, hola, ya me escuchan mejor. Sí, se oye más claro. Ok, muchas gracias. Bien, les decía, ayer estuvimos viendo marketing conversacional, ahora vamos a seguir con ese tema. Y esperemos que nos alcance el tiempo para comenzar a ver un poco sobre el plan de implementación de marketing conversacional. De ser así, el día de mañana estaríamos viendo un poco también de las estrategias de conversión y el viernes tendríamos continuidad con ese tema. A menos que nos alcanzase el tiempo, podríamos ver tema nuevo. Básicamente, la última sección, que es la número 4, corresponde a la semana del 10 de abril, que nosotros estaríamos recibiendo ya entrando de todas nuestras labores normales, estaríamos entrando a clases el 11 de abril, que es martes, y estaríamos finalizando el 15 de abril según calendario. Si Dios lo permite y no hay ningún atraso, esa sería la última semana. En esa semana estaríamos haciendo la sección número 4, estaríamos abordando lead nurturing, que en marketing digital se logra ver un poco también de este contenido. Tendríamos que hacer el laboratorio 10, tendríamos que ver el tema de marketing, tendríamos que ver cómo crear una estrategia inbound. También llevan por ahí otro laboratorio,
llevan 1, 2, 3 laboratorios, el 10, el 11 y el 12, estaríamos viendo las acciones de inbound sales, estrategias orientadas al cliente y cómo crear una estrategia inbound. Y después de los 3 laboratorios, también estarían ustedes teniendo al final de la plataforma una prueba final, que se llama examen final, para que no vayan a olvidar o vayan a creer que porque ya hicieron los 3 laboratorios de la última semana, aquí estoy hablando de la semana 4, ya no tienen otro examen. Como no, si hay, y hay que tener cuidado con eso, porque eso hay que hacerlo para poder después finalizar pues con éxito su diplomado, ¿verdad? Bien, vamos a hacer un recuento, un feedback de lo que vimos el día de ayer. Ayer comenzamos viendo contenido nuevo, estábamos viendo el marketing conversacional, en donde pues se espera que ustedes puedan también, digamos, aprender a mejorar la relación con su audiencia y que también sepan cómo acompañarlos en todo el viaje del comprador, ¿verdad? Dentro del sitio, dentro de la red o de la página o el canal que ocupemos digital. Dimos un concepto del marketing conversacional, decíamos que es una, digamos, una nueva dimensión del marketing digital y que está basada pues en la interacción de las marcas con los distintos usuarios, que es de manera bien espontánea a través de diferentes plataformas de mensajería. Y hablábamos un poco de los chatbots y todos creo que ya dominamos estas plataformas del Messenger, del WhatsApp, etcétera, ¿verdad? Y que sabemos que todo pues lo que genera es una conversación. Entonces lo que se busca con el marketing conversacional más o los factores como prioritarios del marketing conversacional pues es que logra un mayor compromiso de la audiencia hacia nuestra marca, logramos también la retención de nuestros clientes, tenerlos con información como al día, oportuna, constante, y también una interacción, ¿verdad? Que aunque pareciera que no se puede personalizar, sí logra una parte de personalización, y eso pues, digamos que logra una sensibilidad social con nuestros clientes y nos ayuda pues a tener como esa conexión, vamos a ocupar la palabra conexión con nuestros clientes. Estoy haciendo nada más un feedback de lo que vimos el día de ayer para los que no entraron a tiempo o los que no entraron, estemos como en la misma sintonía. Ya les voy a presentar pantalla para que veamos la parte nueva de lo que vamos a trabajar este día. Solamente déjenme ver algo acá que no me abre la presentación que les quiero mostrar después del feedback. Permítanme. Ah, ya vi que es. Vamos a ver aquí. Ahí está. Bien, además de eso, pues habíamos hablado de las conversaciones de marketing y decíamos que son súper, o que lo que buscan más bien es como tener una interacción con los clientes potenciales y que lo busca pues a través de esos distintos canales que todos dominamos ya y que lo que quiere es conversar con su prospecto. Y que pues se podría hacer de repente, si bien es cierto, existen estas plataformas, por medio de una reunión personalizada, podría hacerse por teléfono, hacer videollamadas ahora, mediante correos electrónicos o usar algún sistema de mensajería instantánea como el que hemos mencionado, ¿verdad? Desde ayer. Entonces también hablábamos que básicamente este crecimiento que se ha dado en el uso de la mensajería instantánea por todas las personas o los usuarios o los clientes, como le queramos llamar, ha obligado como a las empresas o incluso a los expertos en el área de marketing digital como a migrar muchas de las conversaciones a este medio. Y decíamos ayer que de ahí es donde surge el éxito de los chatbots, ¿verdad? Mediante los cuales es posible obtener como esa información de forma automatizada, automática, oportuna, segmentada,
seleccionada incluso con las preguntas correctas, las frases claves, etcétera. Entonces, esa parte es lo que ha ayudado a, digamos, o ha logrado que se dé un crecimiento en esta parte, y por eso es que las empresas se han obligado a tener que usar de estas, de este tipo de marketing conversacional. También hablábamos ayer de una estrategia de crecimiento y decíamos que la estrategia de crecimiento conversacional debía de ofrecer el mensaje adecuado al cliente, a la persona adecuada, con la información correcta, por el canal correspondiente, en el momento justo y hacerlo de manera simple. Y ayer me gustó que surgieron algunos aportes en donde estuvieron algunos compañeros compartiendo de lo importante o de más bien de lo que también le ha tocado vivir como cliente en la práctica. Se recuerdan que incluso yo ayer les dije, ahorita voy a comentar en un chat a ver qué me sale, y que solo me salió un chatbot, y de hecho les cuento que hasta hoy en la mañana tuve la respuesta, como digamos, a raíz de lo que yo puse ayer. O sea, yo puse, elegí el chatbot, quiero más información sobre un artículo, y me ha caído ahora como a las 10 de la mañana, en donde me ponen que hoy están de promoción y que es una promoción válida por, ¿qué dice aquí? Por, no, solo para, dice, camisetas de tela policotón blanco, y me ponen los precios de una camisa $8, de dos camisas $15, de tres camisas $20, dice, sin IVA incluido y válida hasta agotar existencia. Y me dicen que hay un envío por costo adicional. Lo que me parece extraño con este tipo de mensaje es que este ya no es un chatbot, porque este tiene emoticones. Entonces ya no es un chatbot, ya es alguien que lo puso. Pero me llama la atención que yo puse, quiero más información sobre un artículo. No, porque ese era el chatbot que ellos tenían, no especificaba camisas. Entonces, por lo que pude ver en sus redes, ellos venden todo tipo de promocionales. Ahora, la pregunta correcta o el chatbot o los chatbots correctos hubiera sido que me saliera un menú de chatbots de todo lo que ellos venden. O por lo menos su fuerte, pues, para que yo pudiera escoger un producto y que entonces ellos me dieran la información del producto que yo escogiera. Pero aquí básicamente no me preguntan en qué artículo estoy interesada ni nada por el estilo, sino que de una vez me están dando los precios de las camisas, como asumiendo que lo que yo quiero es una camisa o camisas. No me preguntan si estoy interesada en tazas o en squeeze o en lapiceros. No me preguntan absolutamente nada. De una vez me mandaron el precio de las camisas de policotón y ya no me hicieron más preguntas, ¿verdad? Entonces, desde ahí podemos ver algunas fallas, ¿verdad? Algunas empresas tienen, y ahí es donde nos damos cuenta, a lo mejor es un emprendedor pequeñito, pero eso es lo que pasa, que no logramos como utilizar esos chatbots correctos, esas preguntas que realmente me van a arrojar respuestas relevantes del cliente que se meta a mi sitio, ¿verdad? Entonces, eso ahí es donde hay que ir viendo la parte de ir entendiendo esto, ¿verdad? Ahora, también estuvimos platicando acerca de las 5 claves del marketing conversacional, y hablábamos de que pues se caracteriza por ser algo instantáneo y personalizado, interactivo, ubicuo y contextual, y por ende serían dado con un nombre más preciso. Las 5 claves, se dijo que una de las claves era interacción en tiempo real, ¿verdad? Escalabilidad personalizada, foco en el compromiso, la ubicuidad simplificada, y también que todo en un solo contexto, ¿verdad?
y nos habíamos quedado en los chats, en el ataque de los bots, ¿verdad? En donde habíamos dicho que el marketing conversacional no se limita a los chatbots, pero que estos son una pieza bien importante para esta estrategia de marketing. Pero hacíamos la pregunta, ¿qué es realmente un chatbot? Entonces decíamos, y varios acertaron con sus aportes, que un chatbot es un agente interactivo online que atiende consultas basándose en un set de respuestas predefinidas o inteligencia artificial. Pero imagínense, solo utilizar la palabra inteligencia artificial significa que realmente estas respuestas que estamos diciendo que deben de ser predefinidas, realmente deben de ser predefinidas con inteligencia. No es solo por, ay, voy a poner este listado para que la gente siempre sienta que hay alguien ahí contestando sus dudas. No. Entonces, es importante hacerlo con inteligencia, ¿verdad? Y antes decíamos que se utilizaba para soporte, pero que desde hace unos años para acá ha crecido su implementación en el área de atención al cliente y por eso es que ha sido súper fabuloso, ¿verdad? Entonces, muchos chatbots, de hecho, permiten derivar como consulta en tiempo real a una persona para que pueda hacerse a cargo del diálogo con cuando las posibilidades, digamos, del software o los pedidos del cliente así lo requieren. Entonces, esta es una de las características que realmente determina su escalabilidad, ¿verdad? Entonces, también decíamos ayer que los chatbots que utilizan respuestas predefinidas típicamente incluye la posibilidad de conocer aspectos específicos de un producto o servicio, contactar con un representante en línea o incluso agendar una reunión con el cliente, con el vendedor, con el cliente. Y por otro lado, estaba también los smartbots, que son basados en inteligencia artificial, pero que utilizan lenguaje natural para mantener como una conversación, simulando que realmente somos una persona real y no un robotito, ¿verdad? Entonces, la aplicación de la, digamos, de los chatbots sigue siendo como un poco, digamos, robotizada, rudimentaria, pero mejora todavía, ¿verdad? Y el uso de estos agentes es cada vez más común, pero se está buscando que estos pasen a ser más naturales y que el cliente no note que está con un robot, pero eso sí, cuando nos damos cuenta que es un robotito, cuando siguen los chats, cuando siguen las respuestas predeterminadas, y está bien, no hay problema porque siguen contestándonos, pero el problema es cuando pasa que realmente no es un robotito, que es una persona común y corriente, pero esta persona no hace las preguntas correctas para sacarle más información al cliente y de esta manera poder ayudarle al cliente. Entonces, ¿qué sucede? Que es tan natural la conversación que el cliente capta que no es un chatbot, que es un agente, que es un asesor, pero termina siendo contraproducente cuando este asesor no logra conectar con el cliente, aún siendo una persona real. No logra conectar porque no le supo preguntar para darle la respuesta que el cliente quería, no indagó más, asumió y puso su respuesta como él creía. Entonces es como, es bien complicado y es bien, al mismo tiempo es bien, ay, qué palabra, cómo usar esta palabra, es bien lamentable, es bien, sí, lamentable, porque usted siente como usuario, como cliente, que con una persona, o más bien tiene la percepción que con una persona de carne y hueso usted se va a poder entender mejor. Y es lamentable cuando realmente sí es una persona, pero esta persona no logra hacer esa conexión. Daniel, cuéntenos qué está cocinando, Daniel. Y lo miro. Díganos su aporte. Gracias, gracias. Sí, estamos ahí haciendo la de chat. Mire, yo creo que la palabra es como confianza, porque muchas personas cuando se ven, o nos vemos, porque somos todos, hemos estado en eso, con los bots, no tenemos como la confianza. No hay una plenitud en ese momento para seguir entablando una conversación. Entonces, como que el interés se va perdiendo en algún punto, ¿verdad? Entonces, yo creo que confianza es la
es la palabra en ese punto. Muy buen aporte, Daniel, porque justamente, fíjense, justamente lo que Daniel está diciendo es uno de los pasos de la estructura de un buen speech de un asesor. Es decir, la estructura del speech de ventas de un asesor tiene 8 pasos fundamentales. Y uno de esos 8 pasos es justamente transmitir confianza y empatía con el cliente. Entonces, ¿qué sucede? Se supone que los chatbots, como son robots, o sea, son mensajes predeterminados, el cliente debería de cachar, pues, que eso es un chatbot. La mayoría, como ya nos familiarizamos, lo cachamos. Entonces, ahí es donde viene lo que estamos hablando con Daniel. Tener una respuesta súper natural, aún siendo un chatbot, no es mala, pero siempre y cuando esto sea como manera oportuna, es decir, se ve bien natural, el cliente duda si será o no será un asesor, o si es un chatbot, pero como la conversación se mantiene continua, usted dice, quizás sí, quizás sí, o quizás no, pero ¿por qué llegamos a dudar que sea una persona real? Porque lamentablemente los asesores en tiempo real no contestan así de rápido. Entonces no nos ignoran, no nos prestan atención, no les interesa y entonces pasa lo que dice Daniel. Nosotros desconfiamos porque decimos, no, me prefiero hablar con un robot que estar hablando con un asesor que me atiende, escribo yo a las 9 y me contesta a las 4 de la tarde, le vuelvo yo a contestar a esa hora y me vuelve a contestar hasta el día siguiente. Y usted dice, Dios mío, vea, menos mal que es comunicación instantánea. A mí me dan ganas de mandar audios. Audios. Yo conozco emprendedoras, Ana Marcela, con las que yo he hecho negocios por así, por Facebook. Que a mí audios me mandan y así ve rápido, como quien dice, no tengo tiempo de escribir, pero aquí, o sea, es que, por ejemplo, en el banco uno tiene un gran problema y, o sea, escribirlo, o sea, para mí es ilógico. Entonces yo le puse, mire, le puedo mandar un audio. Y me pone, no, solo por texto. Y yo así me sentí, o sea, me desesperé y dije, bueno, que sea lo que, o sea, si me atienden, bueno. Ahí como clienta, vean. Lo que pasa es que a veces, pues, el tema a tratar que de mi problema como cliente, a lo mejor no es tan sencillo como explicarlo escribiendo. O puede ser que se pueda enchivolar más el asesor y usted lo que quiere es que le resuelvan, no que se enchivolen y que no sepan ni qué dijo usted, ¿ver? Entonces ahí es donde voy, que hay muchas cosas que a los usuarios a veces no nos va a funcionar por medio digital. A veces. Vamos a ver el aporte de Jenny. Buenas noches, compañeros. Yo tuve una experiencia, no sé si puedo mencionar la marca. Sí, dele. Vaya, de Pollo Campero. Yo quería hacer una compra en línea o a través de WhatsApp. Yo me comuniqué a través de WhatsApp y me tiraron, o sea, una serie de mensajes, así como los WhatsApp. Y pues llegó un punto en el que el enlace que me mandaban, ese enlace yo no podía como hacer el pedido. Y, o sea, mi inquietud era como, o sea, ¿qué puedo hacer, va? Y el robot me seguía como que mandando mensajes, así. Y llegó un punto en el que me dijo de que, pues, no me podía, digamos, como ayudar en ese sentido, porque, o sea, porque, digamos, me voy al link que me envían y resulta que en ese link yo hice, o sea, mi pedido, va, y después tenía que volver a confirmarle a través de WhatsApp lo que yo había hecho, el pedido, pero del pedido no me pasaba. Entonces, uno como que también como usuario se estresa y ya no logra como terminar la compra. Sí, y eso es lo que... Esa fue como la experiencia que tuve. Estudiando. El tema del marketing conversacional es lograr acompañar al cliente hasta el final del viaje, pero asegurándonos de que compró. Entonces, aquí es donde
en el momento oportuno, en el momento adecuado, el usuario debería de, perdón, el asesor virtual debería de ya llegar un momento en donde tira una alerta y decirle al asesor de carne y hueso, mira, o sea, esto ya va encaminado, o sea, seguilo vos, vea. Debería de haber algo que dijera ya al robot topar y decir, no, hasta ahí ya no llego yo, vea. O sea, y entrar el ser humano, vea. Pero a veces dejamos tanto, y ahí es donde voy, o sea, tiene que haber un equilibrio. O sea, dejamos a veces tantos chatbots que no vamos acompañando al cliente como el cliente así lo quiere. Y sucede lo que le pasa a Jenny, se frustran, se salen del sitio, abandonan el recorrido, ya no terminan comprando y es otra volver a empezar. Entonces ahí es donde hay que tener como ese equilibrio de sí son buenos los chatbots, pero también no podemos dejar de lado que llega un momento en donde ya tiene que interactuar el asesor. Y el asesor, cuando hablamos de interactuar, es, o sea, realmente interactuar, contestar, resolver, acompañar y finalizar. No dejar todo para mañana, vean. Ay, es que estoy cansado, que todos los clientes solo preguntan y me compran. Y es que de que el cliente compre, ¿de quién depende? Depende también de esa guía que usted haga con el cliente, de ese acompañamiento que usted le dé al cliente. Si es que si el cliente, si las ventas se hicieran así solitas, las empresas no necesitarían vendedores, ¿verdad? Entonces, ahí es donde digo yo, vea, tiene que haber un equilibrio. A veces nos quedamos tan enfrascados en que lo digital ha venido a ser un boom para la parte comercial, que creemos que lo digital nos va a resolver todo y no lo vemos como lo que es, herramientas que nos ayudan a hacer mejor el marketing, a hacer mejor las ventas, a hacer mejor la comercialización, a tener espacios más amplios, coberturas más grandes, a llegar a rincones que a lo mejor nunca hubiéramos llegado. Así tenemos que verlo. No como, ay, lo voy a programar y ay, que se venda solo y en el nombre de Dios. O sea, no es así, ¿verdad? Y es lo que sucede con muchas marcas. Muchas, muchas marcas. Entonces, y después ahí andan. ¿Y por qué no tenemos? ¿Y por qué no me funciona la pauta? ¿Y por qué no me funciona el anuncio que subí? ¿Y por qué nadie me sigue? ¿Y por qué no crezco en seguidores? O sea, y ahí es donde vamos, vea. Quiere que todo el, haga la plataforma, vea. El del agrícola te sigue diciendo, estás ahí, ya te fuiste como 3 veces. Entonces, si no le contestas, vea, hola, estás ahí, y yo, ya ni le contesté. Como 3 veces, te manda tres mensajes si lo abandonaste. Estás ahí, respóndeme, te queremos ayudar, yo. Y ya ve, ahí es donde yo le digo, fíjese que yo ahora tuve una experiencia en la vivienda. Fui a traer un cheque que me habían rechazado y me habían dicho que lo llegara a traer, porque lo tenía que llevar de regreso a la empresa que me había dado ese cheque. Y hasta hoy fui, entonces vine yo y como pasé de una vez, porque ya me dijeron con quién, desde que me hablaron para avisarme, ya me habían dicho con quién iba yo a pasar. Y fíjense que de una vez que pasé, la sugerente me atendió, me hizo firmar ahí un librito de entrega y me explican nuevamente las razones por las que fue rechazado, a lo cual pues ya me las habían explicado el asesor por teléfono, yo ya las había transmitido allá a la compañía para decirles que pues sí, yo no tenía tiempo de ir a traer el cheque, pero que por favor me pagaran por otro medio porque yo no podía estar sin ese ingreso. Y me hicieron mis abonos normales por cuenta y ya pues con la promesa que yo iba a entregar el cheque esta semana. Entonces lo fui a traer porque lo tengo que llevar mañana, que voy a dar clases ahí. Lo que les quiero contar, que yo platicando con la señora en lo que me atendía, con la sugerente, le dije, fíjese que yo estoy interesada en sacar mi tarjeta de crédito con ustedes, porque actualmente solo tengo con un banco y me gustaría ir ampliando mis líneas crediticias. Ay, obviamente le abrieron los ojos porque es bien raro, ¿verdad? Yo me imagino
que es como bien raro que los clientes lleguen y pidan. Es como más común que haya operadores en call center haciendo telemarketing, ofreciéndole a sus tarjetavientes y a sus clientes de cuenta de ahorro y corriente productos como tarjetas de crédito. Y en este caso, pues yo le vi la cara a ella como quien dice, nunca vienen los clientes a pedir, siempre somos nosotros los que les andamos rogando que agarren una tarjeta. Entonces, de inmediato, me pasó con una señora, qué casualidad, el banco estaba solo, realmente si hubiera estado lleno, ni pregunto, porque yo no había llegado a hacer colas, la verdad, no andaba tiempo para hacer colas, no andaba. Entonces, me pasaron con una de atención al cliente, y viene y le dice la sugerente, atienda por favor a la señora, porque ella se interesa en eso, o sea, pero casi que yo he sido supervisora de ventas. Y el tono de la señora era como, cierra esta venta, no puede dejarla ir, ¿me explico? O sea, era como, fue como, ella es interesada, oye, o sea, atiéndala, resuélvale, o sea, casi que le dijo, o sea, si esta mujer se va de aquí sin nada, es porque usted no hizo bien la labor, ¿me explico? Y entonces yo, bueno, me dio risa porque yo había sido gerente, pues, de venta y así somos cuando presionamos y sabemos que es tan difícil como cumplir metas, como que un cliente llegue solito, es como no lo podemos dejar ir. Y si se va sin nada, porque no hicimos bien la labor. Entonces viene ella y de inmediato me dice, ¿usted tiene la iBanca? Yo sí, y tiene la aplicación, sí. Métase a la aplicación, me dijo, vaya, y me metí y no me dejaba pasar. Metí la clave, metí el usuario y no me pedía una actualización de datos. Vine yo y le dije, mire, de esta pantalla no me deja pasar, me está pidiendo una actualización de datos. Entonces, y me parece raro, le dije, porque yo mi dinero lo deposito aquí, o sea, a mí me pagan en otra cuenta que yo tengo en otro banco, pero todo de esa cuenta yo lo paso para acá, porque esa cuenta yo lo ocupo en la empresa de mi esposo, entonces todo mi dinero, todos mis ingresos de otros clientes con los que yo trabajo, yo los paso para esta, entonces yo tengo actualizados mis datos, porque cada vez que uno se mete a la aplicación de la vivienda le pide actualizar datos. Entonces me parece extraño que no me deje pasar. Vino ella, en lugar de orientarme qué hacer en la aplicación, ah, pues así déjelo, así déjelo, aquí le voy a chequear en el sistema. Me dijo así yo, ah, vaya, dije yo, está bien, no hay problema. Aquí vamos a ir viendo la actualización, pero una desplicencia totalmente lamentable, es lo que les decía yo. O sea, para alguien natural, y mejor me voy con un robot, vea. Y fue como, ah, bueno, porque hasta me explicó dónde me tenía que meter como solicitud de productos crediticios, algo así, era algo al lado, no me acuerdo. Entonces, bueno, como no se pudo, me empezó a pedir mis datos, estaba y así, vea. Y me iba haciendo preguntas y todo, y yo, así como que usted esté hablando con un chatbot, pero un ser humano. Y entonces yo le digo, bueno, mire, y me dice, mire, pero usted ya tuvo anteriormente algún crédito con nosotros. Y le pregunté yo, ¿ustedes eran HSBC? Sí, me dijo ella. Ah, pues sí, tuve en alguna oportunidad, hace años, como 8 o 10 años, tuve una, le dije yo, una, no me recuerdo si era tarjeta, le dije yo, pero sí me recuerdo que me habían prestado dinero y que no me acuerdo si era un extra financiamiento o con préstamo. Pero lo pagué, le dije, yo lo pagué, fui a cancelar todo y retiré mi finiquito y todo el rollo y hace años. Ah, vale. Pero igual le dije yo, actualmente tengo mis cuentas en orden, con 3 bancos trabajo, con el agrícola trabajo todas mis cuentas de ahorro y de la empresa, mis tarjetas de crédito tengo 3 y todas son del agrícola. Mis montos ascienden en mis límites de crédito a tanta cantidad, le dije yo. Y pues tengo todo en orden. Todavía yo. O sea, yo diciéndoles, démenla. Yo aplico, ¿verdad? Entonces fue como, ajá, me decía ella. ¿Y usted a qué se dedica? Y yo, mire, yo soy independiente, ¿verdad? Y tengo mi empresa con mi esposo, ahí tengo un salario, pero también trabajo en planilla con Don Bosco, trabajo con Regal Corporation, que es inglés corporativo, de manera por servicios profesionales, trabajo con otra empresa que se llama Cefinsa, que también estoy por servicios profesionales, y con Agape, que también estoy por servicios profesionales. Pero cuando yo hago esa suma de todo ese dinero, se me hace esto y esto.
Y son comprobables, claro que sí, le dije yo, si yo doy créditos fiscales, yo doy factura, yo declaro, pago IVA, bueno, y en la otra no le digo que estoy en planilla, pues me descuentan IJA, FP, en la Don Bosco, y en la empresa que tengo con mi esposo tengo IS también, y bueno, le empecé a explicar, le dije que tenía una cuenta que de hecho había abierto solo para trabajar con la tecnológica, que era de Banco Azul, y me empezó a ofrecer que si quería tener como ahorros a plazo, que no sé qué, le dije que no, que eso yo ya lo tenía con Promérica. Bueno, yo le estaba diciendo lo que quiero de ustedes es esto. Y para no hacerle largo, la mujer súper desplicente me dijo, es que fíjese que me sale que usted no aplica para tener una tarjeta. Y yo, porque lo que usted tuvo fue una tarjeta y el extrafinanciamiento que le habían dado era de esa tarjeta. Ah, de veras, le dije, no me acordaba, pero lo pagué, le dije, ahí tiene que salir que lo pagué, le dije, yo no les debo nada a ustedes. Si les debiera, le dije yo, y no quisiera pagar, ¿usted cree que yo tuviera cuentas aquí? No tuviera, le dije. Yo la vine a abrir solita, le dije, porque los cheques de esta empresa me salían de ahí y me complicaba un montón porque me los daban no negociables, que haga. Entonces yo tenía siempre que mandar a alguien a que lo depositara porque no me lo podían cambiar, entonces tuve que abrir la cuenta. Yo no les debo nada. Sí, pero no aplica. No aplica y no aplica. No me dijo por qué. No me dijo, mire, lo que pasa es que tienen que pasar tantos años, pues, después de esa deuda. O no me dijo, mire, que el récord le quedó de tal. O sea, yo no sé por qué la vivienda me negó eso. Entonces, solo, bueno, pues no aplico. No, no aplico. Casi que le iba a decir, no me va a aplicar porque no le dije. Solo me levanté y ya, pues muchas gracias por su atención y pasé donde la sugerente a despedirme. Y le dije, ah, pues muchas gracias, oye señora, ay, le agradezco su fineza, que no sé qué dice. Y le resolvieron, no, hay que le cuente a ella, le dije. Y me fui. Me fui porque, para que vaya y le pregunten. Le pregunté a la ejecutiva qué pasó y lo único que sí le dije, fíjese que no me resolvieron, pero no me dijeron por qué no. Pero me imagino que la ejecutiva a usted sí le va a decir, le dije. Así que muchas gracias. Y me fui. Y me fui. Entonces, ahí es donde voy a lo que pasa. O sea, así nos tratan también, tanto en natural como en virtual. Entonces, la gente se ha quedado como muy atada a la parte virtual porque ya no quiere estar pasando por estas cosas. Porque uno dice, para que me traten así, mejor me quedo haciendo todo virtual. Pero por lo mismo, como la gente ha adoptado esta parte, es como tenemos que tener cuidado y tratar de manejar como estos chats de una manera correcta, ¿verdad? Con el mensaje correcto. Porque si no, ya perdimos el presencial, vamos a perder también la parte virtual, porque el hecho de que a mí no me garantiza que si yo no lo hago bien en virtual, se va a ir de nuevo a la sucursal, por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, de hecho, como ya me explicó cómo se hace en la app, lo voy a intentar por medio de la app, porque ella no me resolvió. No me resolvió nada, no me chequearon mi récord en otro lado, y eso que ahí en el momentito me hicieron firmar un papel que podía ella meterse a ver toda mi información. Si se hubiera metido a ver la del Banco Agrícola, no le encuentro yo la lógica de por qué no aplicaba. Si yo soy clase A ahí, entonces como bien absurdo, ¿verdad? O sea, ahí es donde voy. ¿Cómo realmente nosotros estamos atendiendo a nuestros clientes virtuales y cómo estamos atendiendo nosotros a nuestros clientes presenciales? O sea, esa es la parte que el marketing conversacional, aún siendo digital, no puede deshumanizarse. Y eso es lo que sucede, y yo lo menciono mucho esto en marketing digital, eso es lo que sucede en esta rama, que deshumanizamos. Y la verdad es que la venta, la atención al cliente, el mercadeo, jamás va a ser 100% digital. Nunca. Siempre va a tener un 50-50. Yo creo que en una de las clases Rita y Dalia nos había dicho, es que eso nunca va a desaparecer. Creo que usted fue, ¿verdad, Rita? Que nos había hecho un aporte de lo que usted opinaba acerca de esto, ¿verdad? Sí, vale. Entonces, pero es la realidad. O sea, no podemos despegarnos de la parte humana. Siempre va a haber alguien de carne y hueso
que termina siendo la gestión. Siempre. Siempre, siempre. O sea, no es posible. No hay todavía, nadie ha podido lograr que se teletransporten las cosas. Entonces, al final, siempre tiene que haber alguien que aunque sea le diga, ten, aquí está lo que compró. ¿Ya? Entonces, no le van a decir, no se lo van a teletransportar. Todavía no ha salido esa varita mágica para los vendedores. Que hagamos que el producto le aparezca en la casa del cliente. ¿Verdad? O sea, no. Siempre tiene que haber una parte humana. Voy a compartir pantalla para que veamos lo último acerca de este tema, porque aquí estamos haciendo como el feedback, ¿verdad? De ahí viene, acá está. Espérenme. Bueno, en el ataque de los bots era que nos habíamos quedado. Y vamos a ver ahora, a iniciar con esta parte de, a ver si lo puedo ver por aquí. Para implementar una estrategia de marketing conversacional, ¿qué se debe de tener? Pues acá está en la lámina, para implementar una estrategia de marketing conversacional se debe pensar, planificar y crecer. Cuando hablamos de pensar, hablamos de identificar todas las maneras en que la empresa interactúa con las personas. Todas las maneras. No dice la parte virtual, tenemos interacción con el cliente. No dice así, vea. Dice pensar, es identificar todas las maneras en que la empresa interactúa con las personas. Entonces, a partir de esa identificación, se debe crear entonces los mensajes repetibles. Porque como yo ya tengo bien identificado a mi segmento de mercado, ya sé qué preguntas son las que tengo que hacer. Ya sé hasta qué chatbots voy a usar. ¿Ya? Es decir, que los mensajes, fíjense bien, deben basarse en interacciones que sean comunes, en interacciones que sean frecuentes para lograr poder automatizar bien en función de que nosotros optimicemos el tiempo, tanto de nosotros como empresa, como del cliente. Si nosotros no valoramos el tiempo en la parte virtual, en las dos partes, virtual y presencial, ahora vamos a hablar de la virtual. Si nosotros no valoramos el tiempo de nuestros clientes, somos muy respetuosos. Yo no sé si ustedes han oído, pero cuando le dicen a usted que cuáles son algunas de sus fortalezas cuando va a un trabajo, pues la gente está esperando que usted diga que usted es puntual. ¿Verdad? Que es la puntualidad lo representa. Y solo lo contratan y la primera semana llega temprano y la segunda empieza a llegar tarde. Entonces, ¿qué dice Ana Marcela? La veo ahí riendo. Irresponsable, dice. ¿Verdad? Proactivo. Que se ha organizado, dice. Proactivo. Ah, proactivo. Entonces, tiene, todo eso lo dice en una entrevista. Y a la hora de la hora, Nele Pastele. Entonces, eso. Nosotros tenemos que hacer todo esto, todas estas interacciones, pensando, piensa bien, por eso dice pensar. Pensando en que automaticemos bien nuestros mensajes en función de optimizar el tiempo. ¿El tiempo de quién? Mío. No, hombre, de los dos. El mío y el del cliente. Entre más tardado lo hago yo como empresa, como decía Jenny, el cliente se frustra. El cliente se aburre.
el cliente se sale del sitio, ya no soporta. Si es que mire, es un hecho, y les voy a decir algo que yo les digo a mis alumnos de Marketing 1. Es un hecho que vivimos en el móvil. Esa es una tendencia del marketing que ya está ahí establecida. Es un hecho, vivimos en el móvil. Si no estamos en el móvil, estamos en la computadora. Si no estamos en la computadora, estamos en el iPad o en la tablet. Pero de que vivimos ahí, vivimos ahí. Váyanse para que se asusten. Váyanse ahí, los celulares tienen una cosa ahí en ajustes, en las configuraciones, que le permite ver cuánto tiempo pasa usted en el celular. Y es impactante porque son horas y usted ni la siente. De las 24 pasa como 20 ahí metido. Hasta dormidos pasamos en el celular. Es bien yuca. Miren, yo cuando hice ese ejercicio casi lloro ahí. Porque yo realmente a veces tengo las tres cosas encendidas. Por ejemplo, ahorita tengo cargando el iPad, porque después que voy con ustedes, a las 9:10 tengo una reunión con una asesoría de la universidad, de unos alumnos que, como saben que doy clase a esta hora, me la piden después de las 9, las asesorías. Entonces, voy a las 9:10 con ellos y a veces llegamos hasta las 11. Entonces, ya tengo cargando el iPad. La reunión es un meeting, pero yo siempre tengo la información descargada en el iPad también, porque a veces no me deja compartir cuando no he hecho yo el enlace, y en esta ocasión lo ha hecho otra docente que también nos va a acompañar, porque tenemos una actividad del sábado que no le hemos terminado de organizar, que es de esa materia. Entonces a los alumnos de líderes de las comitivas se van a conectar con nosotros ahora. ¿Qué pasamos ahí? Es terrible, pero ahí pasamos. O sea, pasamos en el móvil, y eso es un hecho. Entonces, si pasamos ahí, pareciera que tenemos tiempo, ¿verdad? Pareciera que el tiempo nos sobra, pero no es así. No nos sobra. A mí no me alcanza el día. Yo quisiera que fueran de más de 24 horas. Y eso que solo duermo 6. Imagínense. Solo duermo 6 horas diarias. Con suerte 7. Pero mi factor común denominador son 6 horas diarias. Dormir. O sea que paso 18 horas de mi día despierta. Imagínense, y paso metida aquí en mis dispositivos y aún así no tengo tiempo. No tengo tiempo. Entonces, es lo que les digo, tenemos que, como empresa, por lo mismo, porque sé cómo es mi cliente, sé cómo es el ¿cómo les digo? No quiero decir día a día, pero su forma de operar o su ay, ¿cómo les digo esta palabra? Sé cómo es mi usuario, o sea, su comportamiento. A eso. Sé cómo es su comportamiento. Entonces, por lo mismo de que sé y ya lo identifiqué, ahí es donde entonces digo, hay que pensar. ¿Cuáles son esas interacciones comunes que yo tengo con la mayoría de mis clientes para poner las respuestas correctas, las preguntas correctas que me van a permitir automatizar de una manera oportuna, transmitir lo que quiero, conseguir la respuesta que quiero de mi cliente y siempre en función al tiempo, optimizando el tiempo? Entonces, eso me va a ayudar a que mi estrategia de marketing conversacional sea más efectiva. Otra característica con la que deben contar las conversaciones también es que deben tener un principio, un cuerpo y un final. Y también, por último, digamos, pero digamos que no es menos importante, las conversaciones deben de tener un valor agregado para la empresa. ¿Y a qué se refiere valor agregado? Antes de que contestemos esa pregunta, yo había visto que alguien levantó la mano, pero después me la bajaron. Si la suben de nuevo para que me den el aporte, y de ahí sigo yo. ¿Quién fue? Yo vi que ya levantaba alguien la mano. Ya no.
Sí, yo la levanté, pero después la bajé. Ah, sí, usted fue, Marta como... Raquel. Ajá. Cuéntenos, díganos. No, es que así como usted dice, porque fíjese que a veces en TikTok, bueno, yo en la noche más que todo, como para dormirme, para desestresarme, digo, ya sí, ¿verdad? Veo TikTok y entonces ya después dice ahí que cuántas horas y minutos uno ha estado en esa aplicación. Y entonces digo yo, puchica, una hora y media. Y ni la sintió. Ajá, ni se siente. Y a veces en el día, por rato que uno la ve y dice, has estado casi 5 horas y media. Y yo, puchica, si solo ratito la veo. Y entonces, ¿y usted como que sintió le va que solo vio horas, como 3 videos, vea? Ajá, es que no se siente porque, mire, la verdad que hay muchas cosas bien entretenidas. Así como usted hablaba ayer de etiqueta, de cómo hacer tarjetas, globos, cosas, manualidades. Y entonces, y uno dice, puchica, ni sentí el tiempo, a qué hora me quedé clavada, así, ¿verdad? En lo que es TikTok, pues. Y entonces, esto le quería comentar. Y le creo. Entonces, ya ve lo que le decía. Basándonos en el comportamiento del consumidor, es lo que yo le digo, o sea, realmente pasamos metidos en el móvil, pasamos en nuestros dispositivos, pero aún así, nosotros pensando del lado empresarial, no podemos creer o pretender que el cliente tiene tiempo solo por eso. Al contrario, hay como decía Marta Raquel, ella cuando se va a dormir, él se mete al ocio, mientras probablemente pasa metida en su dispositivo, pero en otra cosa. Entonces, y cuando menos sentimos, se acabó el día. Entonces, por eso es que tenemos que ser súper puntuales con esto del marketing conversacional. O sea, las conversaciones deben de ser más que entregar cantidad, calidad. Calidad y aprovechamiento del tiempo, optimización de tiempo, automatización de respuestas y preguntas, importante. Y lo que les decía yo, ¿verdad? Tener como un valor agregado para la empresa. Es decir, que todas estas preguntas predeterminadas y respuestas que yo le voy a brindar a mi cliente, a mi usuario, a mi lead, a mi visitante, como le quieran llamar, me arroje a mí datos relevantes. Porque entre más datos relevantes yo tenga de mis clientes, voy a ir mejorando esa parte. Tanto en mi sitio web, que voy a poner información más relevante, o probablemente, ¿no han visto ustedes que hay sitios que dicen, espacios que dicen las preguntas más frecuentes? Y hasta tienen las preguntas ya ahí escritas en el sitio con las respuestas para que los clientes ya no pregunten lo mismo. Porque ¿de dónde lo han sacado? Lo han sacado de estas previas pruebas que hacen en los chats, e incluso a veces de encuestas que elaboran precisamente para eso, ¿vean? Entonces, ya le doy la palabra a Mayondina. Entonces, eso, a eso se refiere el tema del valor agregado de la empresa, ¿ya? En marketing digital vemos la parte de la propuesta de valor para el cliente, pero también dentro de nuestro valor tenemos que buscar el valor agregado para nosotros, porque a nosotros nos interesa conocer bien cuál es el comportamiento de mi cliente dentro de mis sitios. Eso, entonces, esa es una pensada. Por eso es que aquí, básicamente, le nombran la estrategia pensar. Imagínense qué simple. Pensar, pero si es lo más difícil. Si es lo más difícil, no les, vale, les voy a decir yo. A mí me pasa, yo como yo soy docente y soy facilitadora, y también ejerzo a veces mi carrera como mercadóloga en la práctica con la empresa de mi esposo y con otras cosas que yo también vendo ahí por aparte en un negocio. Fíjense que a mí me pasa que yo siento que mi día a día me agota el cerebro porque yo paso todo el día en esa estrategia. Paso estudiando un montón, paso actualizando mis clases, elaborando exámenes, calificando, preparando material, haciendo talleres prácticos para que los bichos no se aburran y todo eso tiene una pensada para llegar a dar la clase de 2 horas. Usted dice, todo el trabajo que no se ve del docente o del facilitador. Entonces,
yo siento que mi día a día a mí me agota el cerebro. Por ejemplo, hoy ando bien fresca porque hoy todo el día no me toca dar clase hasta ahorita y después voy a la reunión. Entonces yo digo, ay, descansé el cerebro. Dije yo, lo voy a descansar, lo descanso un ratito en la mañana. Pero ya en la tarde me puse a actualizar mis classroom, a ver mis aulas digitales que las tenía ahí, que me faltaban unas cosas que se tienen que poner en la semana. Me puse a calificar. Entonces a mí el cerebro se me agota. A tal nivel que cuando yo voy a leer, ver una película, que tengo tiempo de ver una película, veo una repetida para no pensar. ¿Así? Ya da risa, Ana Marcela. Pero es cierto, Anita, es verdad. Es que es rico repetirla. ¿Ah? Es rico repetirla. Uno no está pensando tanto porque ya más o menos sabe, pues. Y sigo en el celular. ¡Ah, no! Voy a ver la puerta, o sea, literal, digo, ay, tengo... Así, todo fácil, le gusta a Marcelita, qué bárbara. Mire, la niña que me ayuda con mi hija, le digo yo, ay, cuando tengo libre una mañana y mi hija anda en el colegio, yo aprovecho como de ver tele, vea. Y le digo, ay, quizás me voy a ver una mi película, pero una que no sea de pensar porque tengo ganas de descansar el cerebro y oxigenarlo. Y le da risa porque ella me dice así como, ¿y cuáles son las de no pensar, ve? Y yo, las comedias y más ya me las puedo, ¿sí? O a veces ando tan fresca que digo, hoy sí me voy a echar una película en unas 2 horas, pero que sea de análisis. Y me tardo más en buscarla que en verla, ¿verdad? Entonces, es a lo que voy. El tema de la estrategia de solo pensar cómo voy a hacer, qué voy a poner, qué preguntas voy a redactar, qué respuestas quiero que el cliente me dé. ¿Y por qué quiero que me la dé? No, hombre, solo eso le quita tiempo a uno y le agota el cerebro totalmente. Ana Georgina. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quería, con respecto al marketing conversacional, creo que es bien importante porque uno de cliente, y me incluyo, la mayoría no leemos. O sea, le mandan la información. Y a veces el producto, incluso uno diciéndole, no está disponible, le preguntan, ¿está disponible? O si usted le dice, en tal color, no, bueno, en mi caso, vea, no tengo disponible ese estilo, pero tengo otros estilos. Ok, mándeme los que tiene disponibles, le mando los que tengo disponibles y me vuelven a mandar la foto y ese no lo tiene disponible. Entonces creo que es más que todo... bien importante el marketing conversacional, y a veces es, vaya, uno de vendedor, vea, y ya le dije 3 veces que no lo tengo disponible, vea. Entonces, pero también me ha pasado a mí de cliente. Entonces que yo, y este lo tienen disponible, y ya me dijeron que no, y yo, ay, si aquí me dijeron que no, vea. Entonces es porque uno ya está como que aquello a la necesidad de cubrir la necesidad que uno tiene, que si yo veo algo, lo quiero porque me gusta o porque lo necesito, entonces es esto lo que quiero, vea. Entonces creo que aparte de y es una forma también de atrapar al cliente, uno darle opciones y decirle, no, mire, fíjese que ese estilo ya se nos agotó, pero este es parecido, o qué sé yo. Entonces creo que es como dando aporte a lo del marketing conversacional. Es sumamente importante también el trato en el que uno se dirige al cliente, ¿vea? El ¿cómo se dice la palabra? Se me ha ido. Cuando uno dice el nombre, ¿cómo es? Personalización. Eso, personalizar. Hay clientes, por ejemplo, a mí si un cliente me empieza a mandar audios, yo le respondo con audios. Porque entonces me está dando la pauta. Correcto. De que a él simplemente no le gusta escribir, o sea, para él es más fácil escuchar y hablar que escribir. Y a lo entonces, mejor es más comprensible también, por lo mismo que sí, dice, porque no leemos. Exactamente, entonces, si un cliente a mí va, yo empiezo a escribir, pero si un cliente me empieza a mandar audios, entonces ya ahí me está dando la pauta, no, yo no quiero escribir, a mí se me hace más fácil poder hablar, entonces es como que... Es como conocer al cliente, ¿ve? Aprender a conocer los tipos de clientes que hay. Y ese es un tema también que se da mucho en el marketing tradicional, la tipología de clientes, sus características y su forma de abordarlos. Y lo que usted dice, Nayarina, es muy cierto. El tema también aquí es la parte que hemos perdido de la lectura comprensiva.
Y entonces ahí es donde también viene otra labor, que es la parte educacional. Nos toca, y no nos debería dar miedo, educar al cliente. Toca. De alguna forma empática, toca educar al cliente. Miren, por temas de tiempo nos vamos a quedar en la primera estrategia. Mañana vamos a ver planificar y crecer y vamos a ver también las características. Miren, del marketing conversacional, que es parte de lo de la implementación de las estrategias. Y ahí con eso terminamos ese tema. Y pues vamos a ver tema nuevo y voy a ver si puedo encontrarles un video que es bien interesante también, que a veces lo ponen en uno de los blogs que yo sigo, que tiene que ver mucho con el marketing conversacional, para que hagamos una socialización de unos 10 minutos y podamos participar, y de ahí nos vamos a tema nuevo, ¿verdad? Les agradezco por la puntualidad, este contenido es bien interesante porque pareciera corto, pero realmente es largo, es rico en aportes. Entonces nos vemos mañana, siempre a la misma hora, de 8 a 9, y pasen feliz noche y no se olviden de los laboratorios, por favor. Adiós. Adiós, cuídense. Feliz noche. Ya les voy a pasar esta presentación para que la tengan. Se cuidan y descansen. Gracias. Okay, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.